sabes? ¿Cuánto sabías? Hoy me preguntaron qué voy a hacer cuando termine el cole. Todavía no sé qué voy a elegir. Yo voy a ser veterinario. Yo contadora. Yo artista. Me encanta pintar cuadros. ¿Y vos qué querés ser cuando seas grande? Yo cuando sea grande quiero ser presidenta. ¿Sabías qué? Raúl Alfonsín fue el primer presidente de este último gran periodo de la democracia. Pero, ¿qué es ser presidente? El presidente de la Nación Argentina es el jefe de Estado, jefe de gobierno, titular de Poder Ejecutivo Nacional, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y responsable político de la administración. Esto quiere decir que es la cabeza máxima que lleva a cabo el plan de gobierno. Pero ojo, que todas las decisiones no están en esta sola persona. El Poder Legislativo, diputados y senadores del Congreso, y el Poder Judicial, jueces de tribunales, acompañan y regulan su actividad. Y nuestro voto. Gracias a la democracia, es la mayoría quien elige a la persona que ocupe el Poder Ejecutivo en Casa Rosada y nos represente. Raúl Ricardo Alfonsín fue presidente de la Nación Argentina entre 1983 y 1989. Marcando el fin de la dictadura y gran promotor de los derechos humanos. Veamos qué otros vinieron después. Carlos Menem, 1989-1999. Fernando de la Rúa, 1999-2001. Puerta Rodríguez Sá Camaño, 2001. Eduardo Duhalde, 2002-2003. Néstor Kirchner, 2003-2007. Cristina Fernández, 2007-2015. Mauricio Macri, 2015-2019. Alberto Fernández, 2019-2023. A lo mejor en vos está nuestro mejor futuro. ¿Sabías que vos también podés? ¿Qué harías si fueras presidente?